Y todas, hoy estoy en una review. Os vengo a enseñar la novela gráfica del diario de Anne Frank de Ari Follman y David Polosky. Es de Me gusta leer de bolsillo. Os voy a leer la sinopsis os voy a dar mi opinión. Dice: Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se ocultó de la Gestapo en una bordilla anexa al edificio donde el padre de Anne tenía sus oficinas. Allí permaneció recluida desde junio de 1942 hasta agosto de 1944. Como veis, mi gato quiere salir en varios vídeos. Dice hasta agosto de 1944, fecha en que sus miembros fueron detenidos y e enviados a campos de concentración. <coughs> Perdón. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Anne, una niña de 13 años, escribió su estremecedor diario, un testimonio único sobre el horror y la barbarie nazi y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anne y sus acompañantes. En el presente volumen se conjugan el estremecedor relato de Anne Frank, cuidadosamente adaptado por Ari, Fol Ari Folman, con las bellas y delicadas ilustraciones de David Polaski, dando una nueva vida en forma de novela gráfica a una historia que ya forma parte de, de no, todos nosotros. Bueno, creo que sabéis todos de qué va el diario de Anne Frank por el libro. <coughs> y esta es una manera, creo que muy original, de acercar la historia a los jóvenes y a los pequeños, por así decirlo, o a la gente que no le gusta excesivamente leer literatura, porque nos cuenta lo mismo que el diario, pero de forma gráfica, y viene acompañado de novela gráfica así con diálogos y demás, y también hay otros momentos que nos escribe partes del diario en sí, ahí lo podéis ver, nos lo va entremezclando. Es una historia que a mí me ha encantado. Yo me había leído el libro hace muchos años y me gustó. Además nos dice la historia después del diario, que nos va contando lo que fue de cada uno de los personajes de la casa y los que les ayudaban. Y bueno, creo que es un libro totalmente recomendable que debería leer todo el mundo. Y hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.